hoy somos los D, porque no está Adriana. No está Adriana, hay que decirlo como es. Como es, no está Adriana, pero... intercambiamos a Adriana por Abdiel. ¡Por Abdiel! ¡Un aplauso para Abdiel! ¡Queremos que Abdiel nos baile la pelúa! ¡Queremos que Abdiel! ¡Qué porquería! ¡Qué pues, mira! ¡Que se manque! ¡Váyase ahora! ¡Levante aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No te quiero aquí, respetuoso! No, oye, vamos, que esto está bien, está bien. Rubén, tranquilo, que está bien, está bien. Puede quedarse. Lo que pasa es que el hecho de que no haya bailado no significa que no puede estar aquí. ¡Oye, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Va, suave. Ajá, cuéntame, ¿qué pasa? Ah, que Abdiel no sabía que él iba a salir a un podcast. Él llegó y mami me había dicho, mira, como vamos a grabar un podcast, pues podemos grabar con Abdiel y así sale. Y yo, ah, pues dale, cuando llegó se montó el carro, vamos a grabar un podcast. Y él, ¿qué? ¿Cómo? Se quedó como un DJ haciendo, pero. Sandía es lo que eres. Y pero vamos con calma. Gente, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Otro podcast más, otro martes más. De hecho, este podcast se supone que lo arrancáramos triste. ¿Dónde está el esto de triste aquí? Que no está Adriana. No, tengo que. Vamos a parar la cosa un momento. Tenemos que recoger el ver un momento. ¿Por qué? El martes pasado no hubo podcast de los días. El martes pasado, ustedes no tuvieron el placer de ver esta calvita tan brillante como la ven en el día de hoy. Tenemos que explicar eso. Pero sabes que... Pero espérate. Exacto, antes de explicar eso. Antes de explicar. Ajá. Yo estaba en mi casita. Ajá. Yo estaba libre. Yo no tenía trabajo. Tú estabas dispuesta a hacer este podcast. No. De hecho, este podcast está calientito. Huele todavía a nuevo. Esto lo estamos haciendo ahora. Esto a la que terminemos de grabar, lo subimos. ¿Por culpa de quién? Eso lo hablamos ya mismo. Lo hablamos ya mismo. Ajá, pero estaba diciendo a Gireli. Ajá. Se me olvidó. Que tú estabas dispuesta. Que estaba en tu cama. Estaba en mi camita, era mi día libre. Uh-huh. ¿Quieres hacerlo triste? O... No. Yo me meto a Instagram y yo veo el post de papi que dice los días o algo así. Y no era una X, pero era como que el círculo ese con la línea, como que se cancela. Y yo. En tu cara. Eres un animal. Lo canceló. ¿Forever o lo canceló? Y yo me quedé como que... Porque ahora, él nunca dijo nada. Ahora con más razón el ves triste. Y yo lo llamo y le digo, papi, ¿subiste esto? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Ah, no, es para que la gente se mantenga curiosa. Y yo, pues curiosa, ¿me pusiste a mí? Y después de eso fue Adriana que escribe, sí. ¿Qué está pasando? No, Adriana fue cómico porque Adriana me llama y me dice, de papi, que no, que ya estaba en la clase. Y que obviamente Adriana está en clase, pues ella no tiene su teléfono con ella, ella no sabe nada. Y de momento se le pega una maestra que se supone está dando clase. ¡Ale! La maestra, espérate. ¡Oh! Tirando al medio. Dame, bochinche, carne. La maestra. Estás tirando a alguien al medio que ve este podcast. Ay, es verdad. O sea que, espérate, entonces en ese caso... ¡Cállate! Vamos. Missy, no, era jugando. Nah, pero yo no lo voy a chutear, no voy a decir que era de historia. Mira, estaba... No, hice una tumba con Wi-Fi. Estaba la maestra, de momento la maestra se le pega y le dice a Adriana, ¿todo bien? Y ella, ¿todo bien con el podcast? Y Adriana, sí. No, y le enseña entonces el post que yo puse donde estaba cada uno con la X. Y le puso una X en toda la foto. Y Adriana... Y le dice, pues Missy, yo espero que esté todo bien, pero hasta ahora se supone que sí, que vayamos. Yo quiero que ustedes vean que en esta casa las mujeres no somos las dramáticas. ¡Es papi! Ajá. ¡Papi es dramático! No pudimos un día de todo el tiempo que llevamos haciendo este podcast. Y para colmo, le pone la canción de... ¡Ay, Dios mío! What was I made for you? Pero, ¿qué pasó aquí? Voy a explicar qué había en mi... dale. Girelli me llama, yo me estoy haciendo el pelo. Mami, ¿qué está pasando con el podcast? Se canceló. Y yo, no, yo creo que hoy vamos a grabar. Y me dice, no, mira Instagram. Y yo, pues voy, entro a Instagram y yo veo. Y yo llamé a Alex en conference. Mira, ¿qué es esto? Ah, nada, que lo puse como hoy no hay podcast. Y yo, pero Alex, eres un dramático. Pero soy un... ¡No está embustero! Ahí está, muchas gracias. Ahora voy a explicar por qué. Información a medias. ¿Por qué fue que puse ese post? Primero para... Yo sé cómo son mi gente. Yo conozco a mi gente. Recuerda que dicen que uno puede... usualmente uno se relaciona, o cuando uno hace cosas en internet,
usualmente son las personas casi casi piensan, mira, Leria está poniendo ahora mismo en el timer. Qué profesional. 5 minutos. Qué profesional. 5 minutos. Usualmente uno tiende a parecerse a sus seguidores. Yo soy bochinche. Ahí me gusta bochinche. O sea que les está diciendo bochinchero, claro, chismoso. Claro, chismoso, claro, claro, sí. Mira, cuando yo pongo esto. Especialmente a la cuando yo pongo eso. Ay, Cristo, la maestra Adriana. No metan a... Adriana no está aquí para defenderse, ¿ok? Ya mismo Adriana envió... Para defender a su maestra. Ya mismo Adriana nos envió un texto. Ey, los estoy escuchando acá arriba. Ah, que bueno, hemos dicho que es que Adriana como que se sentía un poquito mal y pues sí, sí. No. Bueno, hoy no pudo estar con nosotros, pero hubiese querido. La verdad o sea, que... no es que queríamos traer a Adriel, es que Adriana no pudo. Entonces, pues Adriel estaba aquí. Hubiese quedado. Adriel, pero es un placer tenerte aquí ahora, pero antes de continuar con Adriel, vamos a... pues dicen que uno se parece a los seguidores de uno, pero los seguidores míos son así bochincheros y todo eso, y los conozco. Entonces, cuando yo dije, si yo pongo la X y todo, van a pensar que es que vamos a cancelar el show. Y yo estoy segura, ¿qué pasó? Bueno, no estamos tan lejos de esa realidad. Vamos, que yo conozco a mi gente. Últimamente está trabajando mucho. Yo conozco a mi gente. Yo estoy ganándome mis billetes. Estás ganando del pan de cada día. Mira, pero si es verdad que Girelis te dice, yo puedo grabar martes y miércoles y Alex el domingo. Vamos a grabar, Girelis. Sí, porque lo que yo estoy diciendo es que para poder hacer los podcasts, que se cambie la fecha de postear el podcast para poder grabarlo martes y miércoles y que papi tenga tiempo para editarlo y qué sé yo qué. Uh-huh. Porque martes y miércoles son mis únicos días libres. Los demás yo estoy levantándome temprano. Cállate. Yo estoy Halloween. Dile a qué hora. Yo quiero que tú expliques a la gente lo que son viernes y sábado. ¿Cómo es tu horario de trabajo? Viernes y sábado. ¿Qué tú haces cuando te levantas? ¿A qué hora? Normalmente me levanto a las 5:40 de la mañana, dependiendo del show que yo esté esos dos días. Pero... Ajá. Por ahora, si estoy en los dos primeros shows, uno era por la mañana y hay dos por la tarde, uh-huh. Pues yo me quedo hasta las 3 o 4 de la tarde, pero está Halloween, so tengo que entrar a las 5 y me quedo hasta las 12. Uh-huh. Bueno, 10, pero llego a casa como a las 11. Alex, no está aburrido. Ah, perdón. Viernes y sábado. ¿Qué? Viernes y sábado. Es de Halloween. So, yo llego a casa como a las 11. ¡Mira, para allá! ¿Cuántas veces te tienes que maquillar al día? Varias... ¡Pare! Dale. Mira, va, rayo para el tercio. Ya. Ajá. Yo me tengo que maquillar varias veces al día. Adiel, deja de estar haciendo ruido, me culpan a mí. Entonces, tuviste, rápido, todos mismos para acá. Deja a tu hija hablar. Pero si no fui yo. Oh, yeah. Ajá, depende del show. Casi siempre tenemos dos shows. Hay un show que se repite dos veces al día, uno que solamente una vez al día. Pues depende los shows que me ponga, pues yo me tengo que hacer un maquillaje para eso. Normalmente me ponen en un show que se hace una vez y en el show que se hace dos veces. Uh-huh. Pero para esos dos shows se hace un maquillaje diferente. Uh-huh. Y después para Halloween, obviamente, me tengo que fastidiar la cara. No le digas así a Yireli. By the way, no les hemos enviado fotos, ¿verdad? No hemos subido fotos de... ¿Cuál de los que asusta es Girelis que está maquillada? Porque entonces se pierde la magia. Sí, no se puede revelar. Exacto, ella, la identidad. Cuando ella está trabajando, ella es un personaje. Así que eso hay que respetar. ¿Y qué tal eso asustar a la gente? Pues está cool. Es una muchacha. Yo no la fui a... O sea, sí le va a asustar. Uh-huh. Pero estaba... Yo casi siempre espero a que lo sigan y me voy detrás. Y... Pues yo tengo una pala, empiezo a arrastrar la pala y al parecer, porque antes de ella llegar a mi área, hay una área más atrás, como que al principio de la mía, ajá, que la asustaron. Ella todavía se estaba riendo por ese susto y de la nada dice, se me salió un peo y yo, te asustaron a ti. Yo tenía la pala y me quería reír. Yo tenía una risa. Ahí, y yo. Pero ese fue alguien de los que estaba visitando. El de los que estaba visitando. Ahí, Girelis, para la atracción y tú. Váyase ahora. No te quiero aquí. No, espérate. Tú le dijiste, tenía que en persona tenía que decirle, pero fue premiado. Oh. Bueno, entonces, en una, se supone que yo sea la que esté asustando. Pero me asustaron a mí. Uh-huh.
Porque en la pala yo hago cosas diferentes. Tú no te rías. Yo a veces hago cosas diferentes. O me pura, voy. Pura madre. Yo siempre hago cosas diferentes. O tengo la pala desde un principio. O cojo la pala y la pongo en el pasto y después la cojo. Hago algo diferente. Pues esta vez yo la dejé puestecita en una verja, como que la dejé recostada. Y lo que hacía era que me quedaba en el principio del recorrido y los perseguía, y a mitad del recorrido donde estaba la pala la cogía y hacía ruido porque que no se esperaran que hiciera ruido. Y el tipo que venía caminando con el surupito cogió la pala y yo y yo sabe que pero papá la pala no es tuya. era un visitante. Okay. Como que, ay, mira, no, la pala, sácate. Yo, tú no sabes, a lo mejor el tipo trabaja en construcción y dijo, caramba, la que estaba buscando. Y yo, pero, esto no lo vives aquí. Y yo dije, diestre, ¿cómo se la quito? Y él en una la volvió a dejar y rápido dice, dame la pala acá. Y empecé, ¡cá, con el piso, como que no. O sea, ahora ya no dejas la pala sola. Todavía la dejo, pero es que me dio risa. Porque la cogí y me quedé, ah, okay. Oye, tengo que mencionar algo, y a raíz de lo que Jerry le dijo, que siguió hablando, no pude cerrar, pero a partir, no, pero siguió hablando con algo cool, por eso me la dejé. A partir de la semana que viene vamos a cambiar el schedule de los podcasts. ¿De verdad? Va a ser los martes vamos a subir la terapia, y los jueves subimos los días. La razón por la cual vamos a hacer eso es porque se le hace más... Pónchala. Ah, sí, exacto, ¿verdad? La razón está aquí. Esta es la razón por la cual, ¿verdad? Tenemos que hacer ese cambio. Es porque cuando te compro un regalito de cumpleaños, yo te voy a quejar. Cuando usted me compra un regalito de cumpleaños, usted es la mejor hija del mundo. Pero por el momento... ¡Cállate! Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, desde la próxima semana ya vamos a estar subiendo los podcasts en días distintos. Los martes vamos a subir la terapia y los jueves vamos a subir los días, pues por la razón de que Jerry tiene trabajo y se le hace más fácil poder grabar, para no tener que grabar tanto antes, porque como que si pasa algo, pues uno puede hablarlo aquí en el podcast. Así que, ténganlo en mente. Desde la semana que viene vamos a estar cambiando eso. Continuamos con nuestra programación regular. Leila, cuéntame. Mira, yo te voy a contar, ¿verdad?, lo que me ha estado pasando últimamente. Oh, Dios mío, ¿quieres que te ponga algún ¿sabes? ¿Puedo ponerte? Estoy preparado. No sé si tensión o tristeza, deja ver. Decídete, cariño. Ponme tristeza porque ahorita me vas a poner tensión. Un dolor, espérate. Aquí está. Yo le escribo a mi hija. Ella le escribe a su hija. ¡Ay, Dios mío! Le envío videos cómicos que yo sé que le van a encantar. Y me deja en visto. ¡Oh, ella no me contesta ahora. La hija la deja en visto. Lo mismo Abdiel, y Abdiel me comenta, no importa en dónde él esté, me escribe para atrás. ¡Dame ojo! Eso no es el ojo. ¡Dame ojo! Y entonces yo digo, mi hija no me contesta los mensajes, pero Abdiel sí. ¡Qué triste! Después que no sé qué es. ¡Él es un lambón! y después te escribe a ti. Y te envía cosas también. ¿Y qué tiene de malo? Espérate. Eso no es el lambón. Eso es el lambón. Y una pregunta, cuando tú recibes textos de la suegra, no dice. No. ¿Seguro? Seguro. No. Soy yo solamente el que hago eso. Entonces, oye, vamos que no. Vamos, que pregunto, ¿sabes? No, tú sabes que hay veces que yo le digo, ¿tú hablaste hoy con Abdiel? No. Pues Abdiel me contó que le pasó a Abdiel. No, y después, mira, está hablando con tu mãe. Y yo, pero... ay. Y tú no me contestas. ¿Y por qué entonces tú no le contestas a Leira? Porque yo estoy en el trabajo y miro el mensaje y va y lo veo después. Se me olvida. Espérate, no hay aquí un de esto de... No hay un efecto para eso. Estoy herida. ¡Se me olvida! Estoy herida. A veces estoy durmiendo. ¿En el trabajo? Bueno, tengo una hora de receso. Y después... Okay. Ah, bueno. Después de que termine todos los shows, tengo que esperar a Halloween. Yo me duermo. Y espero. Tengo sueño. Entonces, ahora sí quiero la atención. Oh, espérate. Quiero la atención. Hazme seña, ponla, te lo estoy diciendo. No me toques. Tú me estás burlando. En este momento, Leira tiene algo de tensión que decir. Adelante, Leira. Y este momento de risa. Quiero que cuentes tú qué pasó en este día, porque fue hoy. Hoy, calientito, fresquecito. Como el pan, como el pan de panadería. Cuenta tú la historia de qué pasó cuando Girelis me dejó en el veterinario con Max. Ay, ¿verdad? Y luego fue a buscarme con Abdiel. ¿Qué pasó? En este momento, Abdiel va a hacer la historia.
de lo que sucedió. Abdiel tiene miedo de hablar. Abdiel, mucho cuidado con lo que vayas a decir. Tienes que pararte. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Cuenta. ¿Dale? Le chocó la guagua. ¿Qué, cómo es? Le chocó la guagua. ¿Que le chocó la guagua a Leira? No, pero di la historia. Yo no choqué nada. O sea, ¿Qué, no fue mi intención. Eres un animal. Eres un bruto. O sea que Irelis le chocó la guagua. A ver, no fue un choque. No fue un choque. Sino que raspó la puerta. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! ¿Cómo lo raspó? Cuéntame eso. Estacionándose. Ok, espérate. ¿Estacionándose qué hizo? No, pero pues, cuenta cómo fue todo eso. Desde el principio. Ajá. Pues básicamente, quiso estacionarse en un espacio... Bien pequeño. Sí, ¡un espacio! ¡Era el único estacionamiento que había! Y yo le dije... tú le dices, para la vez, en los de motora no te metas. Yo le dije, mira, como que ese espacio está muy chiquito, yo no sé. Cuéntame. Tú se lo dijiste, tú se lo dijiste. Mira, okay. Pues ponte aquí tú. Okay. No sé. Yo te lo dije. Entonces, había un murito en, este, en ese estacionamiento. Ajá. ¿Y tú le avisaste del murito? Ella sabía. ¡Yo sabía! Vamos, está diciendo la verdad. Ella sabía del murito. Ajá. Ella lo vio. Sí. Sí, porque si no, ¿sabes? Ajá. E iba bien y de momento la guagua hizo... ¿Cómo hizo la guagua? Ay, eso Cristo. Fue muy largo. ¡No fue tan largo! No, hizo ay, como que... Señor. Acuérdate. Peor. A ver, acuérdate. Para el frente y para atrás. ¿Qué? ¡Ay! Espérate. No, fue para el frente y para atrás. No, eso fue cuando estaba dando para atrás. Es lo mismo. Le di para el frente. Y se la agarró. La agarró de todos lados. Ay, perdón, eso no estaba. ¿Qué caramba era eso? El suspenso se quedó pegado. Disculpe. Ahí que está. Estamos ahí. Mi pregunta, Abdiel. ¿Por qué tú no te bajaste a decirle, échate para el lado, échate para aquí? Honestamente, ya se metió y yo no tenía abrir para bajarme. ¡No te embustero! ¡No te embustero! La gente de ahí. El murito está en la puerta de él. El murito. Yo creo que Girelli quería que darle a él. Oye, gente, le ha hecho una clase de hundición. O sea, no fue un día. ¿Tiene un roto? Un boquete. Yo creo que ahora se va a meter agua por la puerta. Yo creo que ay, se no va. Me asusté. Porque está hundido la puerta de avicio, de verdad. Y Girelli acaba de chocar la boca. Es unos changos. El problema es que no la podemos reclamar al seguro porque la chocó ella misma. O sea, tú cuando tú chocas el carro no lo puedes reclamar al seguro. Tiene que ser cuando alguien te choca a ti. Ah, pues me vas a chocar a mí y yo voy. No, exacto. Y más ahora que claro, está... Claro, ahora está el video, está la prueba de fraude. Está el pana, se me olvida el nombre del seguro, que no coge seguro. Ah, aparte que esos choques así, si cuando no tiene seguro, la boba tiene full cover, pero uh-huh. Que... Si cada vez que tú usas el seguro te cobran un deducible, creo que el de nosotros es 500 o por ahí, no me acuerdo. Bueno, pues sí, sí. Cada vez que tú lo usas. Solo que si la, supongamos que lo que sea arreglar la guagua cueste 500. ¿Qué le pasa a Max? Ahí, vete, Max es de, ¿quién hizo llorar a mi bebé? No sé, pero para algo. Yo le estaba molestando con los. Ok, anyways. Pues te cuesta lo mismo, o sea que tienes que pagar el deducible, que son $500 más el arreglo, pues te lo paga el seguro, pero uh-huh. Pues no viene el caso. ¿Y okay. qué pasó? Dentro de ese carro, una vez se escucha el ese. Eso se escuchó. Estaba mirando para el frente. Ahí, una, dos. ¡Claro que no! Mira, dice que el sillón del chofer está así ahora. Mira, por la trinca. Que si llega a tener diente. ¡No te rías! ¿Qué dijiste? Dijo algo. ¿Qué dijiste? Si llega a tener el diente en el fondillo, Girelli rompía el sofá del asiento del pasajero del chofer. Ay, Cristo, chocó la guagua de Leira. Así se va a llamar el podcast. El podcast se va a llamar el por segunda vez. Este es el segundo podcast que haríamos así, porque es la segunda vez. Pero la primera vez solamente se veía así y levantaban la guagua. Exacto. O sea, esta vez se ve. Esta vez la chocó de verdad. Entonces, se miran, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? No me acuerdo. Sí, me imagino. Tú me dijiste lo de mami. Pero pégate. ¿Pero qué fue lo que dije? Algo como para decírselo a mami o algo así, no me acuerdo. Ah, que tú dijiste que no le ibas a decir. Yo no dije. Espérate. Yo no dije eso, no te ha mentido.
eso. No, ella lo que dijo, no. Él lo que dijo fue como que, ajá, ¿cómo se vamos a decir? Llama a tu mamá. Ay, Jesús. Yo creo que él me llamó, ¿verdad? No, fui yo, te llamé. Ok. Sí. Y entonces. Mira, no. ¿Y cómo fue que te llamó este? Ok, lo voy a decir. Me dijeron que cuando te llamó lo que se escuchaba era. ¡Mami! ¡Mami! ¡Yo te he dicho que tú eres bien buena! Pues, mami, pasó algo. ¡Mami! Pero estamos bien. Se tiró. Ah, porque sí, para el corazoncito, para el corazoncito. Exacto. Mami. Pasó algo, pero estamos bien. Gracias al Señor. No. Porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve y que todo lo puede. Mira. Y no, y su mano estuvo sobre nosotros en este momento. No. Y le irá allá, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Que choqué la hueva con un murito. Era para allá. Ay, entonces, fue allí mismo. Yo salí la guagua y le tiro fotos. Ajá. Y veo el roto que tiene. El boquete que tiene. Por un murito. La gemurón, cacho. Y ella ahí como que con esa cara de... Tú sabes que cuando yo estaba más jovencito, yo tengo un primo que se llama Robertito. Es mi primo, ¿verdad? Y andaban todos en el mismo carro y todo eso. Yo no me acuerdo si él estaba de pasajero o él estaba guiando. Y por Toa Alta, nosotros estudiamos en la escuela Nicolás Sevilla en Toa Alta. Iban pasando por el frente del caserío. Y ellos iban pasando por el frente del caserío. Y estaban saliendo de la escuela superior, estaban todas las nenas ahí y estaban ellos, ¡acho, mira para allá! Y mirando las nenas y qué sé yo, todos mirando la misma muchacha. ¡Acho, qué sé yo! No ven que al frente, el carro al frente para. Y el carro al frente para y le meten al carro al frente, chocan el carro al frente, pero mi primo dice que cuando él se voltea, lo que se ve, uno de los muchachos que estaba atrás, parece que en el revolú, parece que él tiene como que las piernas entrecruzadas, así, se fue por el boquete de donde tú pones las piernas, se fue para allá abajo y lo que se vio fue el... ¿Qué pasó? Subiendo para arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué le dimos? Y que en vez de ser un momento de esto, se pasó a ser un momento súper cómico porque él... ¿Qué pasó? ¿A qué le dimos? Pues esta ha sido la salida más cara al veterinario que hemos tenido hasta ahora. Mira, porque tuve que pagar. Déjate. No, espérate un momento. Es que mira cómo Leira es sabia. Leira sabe porque Leira coge y mete el tema del choque, ¿verdad? Ajá. Mete el tema del choque para ocultar el tema del perro. Mira, para después tirársela de que lo que pasa es que yo me lo pagué. Acho, se la sabe toda. Mira, fueron $160 de veterinario, pero si tú cuentas lo que hizo Gile, es lo que eres. Es mucho más caro. Chacho. Pues entonces yo salgo del veterinario y le digo, mira, a Max está como coco. Sí, no, claro. Está... Sí, que son $200 que acaba de pagar. Si no está como coco. Mira, lo que pasa es que uno lo tiene que llevar cada año para sus vacunas, para que lo chequeen. Uh-huh. Le chequean lo del parásito ese del gusano, ese del corazón. Uh-huh. Y toda la cosa. Cayó parte del gusano con todo ese. ¿Y lo tenía? No. Cayó parte, lo tenía. Lo chequearon y no lo tenía. Pues nada, lo chequearon y me dijeron que estaba súper bien. Pues entonces pagué $160. Mira, lo miraron y le dijeron: Eres un animal. Eres un bruto. Bueno, de bruto él sabe. Él no es un perro inteligente. Y entonces. Yo lo he visto lamberse cosas que no. Alguien inteligente no se puede lamber. Vamos. Entonces yo salgo y digo que pagué los $160 y Abdiel. Ay, pues si mi perra está comiendo hasta chocolate y no le pasa nada, no hay que llevarla al veterinario. Yo quiero que tú cuentes la de los chocolates y la de las papitas. Espérate, antes de que me dice, Abdiel es alguien bien pet lover, alguien que le gusta mucho los animales y los perros. No, tenemos una comunidad selectiva, pero hay que tenerla. Ajá. ¿Qué quiere? Si lo quieren atacar, atáquenlo a él. Lo que hizo Kiara. Ella, se llama Kiara, la perrita. Es una chihuahua, ¿verdad? Es una chihuahua. Okay. Pues, ¿qué se comió ella? Chihuahua son el diablo, sí, chihuahua son el diablo. Llegaste a tu casa. Se comió 11 Ferrero. ¿11 Ferrero? ¿Y sigue viva? Sí. Ah, no, pues soy el diablo. ¿Y qué más se comió? No fue que tú se los diste, fue que ella los vio comió. Vio una gaveta abierta. La gaveta de los chocolates. Una pregunta. Una chihuahua, ¿verdad? Una chihuahua. Ferrero. ¿Una chihuahua? ¿Size chihuahua o cómo grande es?
Es chiquitita. Chiquita. ¿Y dónde está esa gaveta? Porque no sabes. Porque es como un cosito así que tiene gaveta chiquitita. Ok. ¿Y la peja se trepó hasta allá arriba? No, estaba en las gavetas abiertas. Ah, yo iba a decir, es Chihuahua y Spider-Man. No me acuerdo. La gaveta estaba abierta y ahí estaban unos ferreros que me dio Jire. O sea que de seguro. ¡Se lo comió la perra! De seguro. Ah, Jire, ten cuidado. Bueno, ¿qué perra fue? ¿Qué perra fue? Sí. ¿Qué perra fue? Espérate, dame. Ahí está. En este momento estamos tratando de buscar la verdad. ¿Y qué más, espérate? Ay, ¿qué más se comió? ¿Qué más se comió? Dos bolsas de papitas. ¿Pero de qué papitas eran? La Lay's Barbecue y la Ruffles Barbecue. Cache, esa de dinero. ¡San perra! Mira, eso, yo me como eso, me da diajea. Mira, no, cuando no, nosotros. Lo que estoy teniendo en mente acá es que la perra se comió los ferreros, pero ella no le tiene que haber quitado la envoltura. Eso se fue con tu y papá y para allá. Ajá. Cuando cagaba estaba golden. cantitos de papel de aluminio. Pero si un adorno. Chacho, si la metían en el microondas explotaba. Ay, pues ajá. Max, cuando nosotros comemos rófolo, papitas así, ajá, tengo que amarrarlo, uh-huh, y luego barrer por cualquier cosa que se caiga, porque sí, un cantito pequeño que él coja, él va a estar vomitando 3 días. Es un blandengue. Ese pejo de nosotros, señores y señores, usted tiene un poodle, un blandengue. Pe. Entonces, como que hay perros que son bien delicados y otros que se comen 11 chocolates. Blandengue. Pejo delicado, pejo blandengue. Ay, no, este es el diablo, ¿eh? No, este chacho, eso no. Ay, él me manda una foto y la perra tiene una barriga. De hecho, parecía que estaba preña. Yo no me imagino un peo de esa peja, ¿va? No, cuenta de eso, porque la perra le tira peo a ti. Hacen competencia. Ajá. No. Él dice que sí. Dijiste que sí. ¿Quién gana? ¿Tú o la perra? La perra. Ay, ay. No. No, Sacho, si son los de Max. Max se tira a veces uno, uno dice, papá. Cuando chiquito, se tiraba uno. Sí, Sacho, le tira unos cuantos. Comente usted, ¿el pejo de usted también se tira peito? Para mantener los comentarios. Y salud, yo te bendiga. Para mantener los comentarios activos, por favor, usted comente. Recuerda que lo importante en este podcast es comentar. Mientras más usted comente, más yo gozo. O sea, que entonces lo que son los chihuahuas duran no importa qué. Bueno, el de Chihuahua 10 no va a durar nada porque si se acaba de comer una caja entera de fejero. No, a mí me llamó y me dijo, no sé si se va a morir porque qué sé yo, que se va a morir. La otra día hizo, ya está. Y la peja tira para atrás y se sacamos el ombligo. Ay, no, pero pues Max pues salió delicado. Blandengue, dilo cómo es, blandengue. Mi mamá tenía un perro que le daba hasta Chef Boyardee, duró más que... No, abuela, a la abuela tenía una pitbull. La pitbull. Sí. Esa le daba arroz con pollo guisado, jurado que yo creo que le dio carne frita. Y yo comprándole a Max que si esta comida no le gusta, que esta no le cae bien, no, que esta la tengo que mezclar con... Cuando nosotros no nos comíamos algo, abuela, dame acá, vamos todos a poner un plato. Sí. Yo solo voy a perra. No, Raquel, siempre, la madre de la suegra, siempre dice, esto es para la perra. Y nosotros siempre pensábamos, para la perra, hombre, que te va a decir, no, para la perra de verdad. No, y cuando hacía el pavo, todo el hueso se lo llevaba a la perra. Recuerda que los perros de la suegra son... Cafre. Ahí está, muy bien. En las bolsas de basura de la abuela no hay comida. No, ya mami ha cambiado y mami tiene una comida. Ya dice que le da una comida que es bien cara. La que se come ella. ¿Qué le va a dar? Si tú le creas tu madre. No. ¿El pollo que le costó cuánto? Mira, Raquel, mi suegra. Compró un pollo de Sam's. Mi suegra compró un paquete de esos de un bolso de esos de comida. Carísimo. Está nuevo, hace 8 años allí. Y le dice, mira lo caro que me costó. Pero no se lo ha dado. La peja mira ese. Ay, María, ¿cuánto me comería, eh? No lo da. No, hoy lo que hay es chuleta, viene. Y son las sobras. No, pero Max es como que cuando no le gusta una comida, no se la come. Nosotros, en un momento dado, mi suegra perdió a su perro. Ella tiene una perrita anterior a la que tiene ahora y la perdió. Y nosotros estábamos en Tampa para ese tiempo. Mentira. Fue cuando falleció Sam. Uh-huh. Entonces, pues, digamos que era como que ese era el perro que la acompañaba a ella y toda esa vaina. Así que decidimos venir a Puerto Rico y comprar un perro. Y entonces estábamos escogiendo como que qué perro íbamos a comprarle, ¿verdad? Pues tiene que ser un perro grande, ya le gustan los perros grandes y qué sé yo. Dijimos, hacho, un German Shepherd. Y buscamos un German Shepherd por todos lados y conseguimos uno en Ponce.
Fue en Santa Isabel. Santa Isabel. Lo conseguimos en Santa Isabel. Hasta allá fuimos a comprarlo. Yo era bien popito esa vaina. Y ella, mira, esta perra. Era perra, es perra. No, esta perra yo la voy a cuidar, que tú no tienes idea, ay, qué sé yo, qué rayo, chacho, esa perra ahora come Chevoyardi. No. Come. La primera semana comió pedigrí. La primera semana. No. La primera semana. Y entonces, tú le das ahora. Ahora tú le das pedigrí y haces esto. No, ella hasta un veterinario que va, llega hasta la casa y todo. Mami ha cambiado. Mami ya no le da Chevoyardi a los perros. Le hace un veterinario, es el vecino que vive al lado. No, es una guagua que va. El vecino va en la guagua, no, se para al lado. Es un veterinario. ¿Tú te crees que Jaquel va a gastar chavo? No, le. Sí. Saludo a mi suegra. O sea, mi suegra, vamos, bien. que esa sí que es una pet lover. Esa sí que es una pet lover. Sí, no. Mi suegra, mi suegra me da gracia, pero cuando yo conocí yo entré en la familia de Leira, mi suegra era secretaria y tenía su oficina en la parte de abajo de la casa de Leira. Entonces, yo entré una vez a su oficina, qué sé yo, y había un lagartijo. Y yo como que... Y Leira, no lo saque, esa es la mascota de mami. ¿Qué? Y yo, ¿Mantecadito? Se llamaba... Entonces, no, pero fuera broma. La suegra, no, ese es Mantecadito. Le puso Mantecadito a un lagartijo. Y yo ahí... Yo dije, bueno, yo sé, cuando... Mira, mami, se va a poner contigo. Cuando vamos saliendo de la... ¿sabes? Mami me fue a buscar y qué sé yo, y yo iba frustrado por todo el camino. Y mami, ¿qué te pasa? Y yo, que mi suegra tiene de mascota un lagartijo. Mami me dijo, sal de ahí. Pero no le hice caso. No le hice caso. Mami siempre me decía, recuerda que la hija va a salir igual que la mai. Y no le hice caso. Espérate, me lo gané. Ahí va. Pero por eso mami te escogí a ti. ¿Es qué? No, pues un tipo inteligente, ¿sabes? Tiene que, o sea, tiene no, que haber alguien como ella. No, porque es que me gustan los animales. Esa es la risa boba, ¿sabes? La risa boba de Sebastián, porque no te lo ganaste. No te lo ganaste. Es más, te ganaste un... ¡Cállate! Gracias por decírselo. ¡Cállate! Ahí está, muchas gracias. Que dice, trágame tierra. Pero se llamaba... ¿Qué yo hice? Mantecadito. Después tuvo otra perra, una perra que le puso un perro. Adivina qué nombre le puso. ¿Cuál? Si a uno le puso Mantecadito, adivina qué le puso al otro. Al perro. Bizcocho. Así se llamaba, Bizcocho. Bizcocho. Era bien bueno, Bizcocho. No, era Bizcocho. Tenía otro nombre. Yo decía... Bizcocho, vainilla. Yo creo que había otro que se llamaba vainilla o algo así. No, que fue cuando Sasha tuvo bebé. Cuando la perra... Se, yo decía, llega otro perro, le va a poner apple pie. Porque es que ella decía, esto es con comida. Yo creo que a lo mejor el postre que se comió. Apple pie, McFlurry. Tres leches. Papi le podría hacer Sioux. ¡Ey! Respeto, vamos, claro que sí, paiso ya. Abdiel, cuéntanos que estás haciendo pasteles. ¡Ay! La otra vez. Yo no sé. Yo lo estaba esperando porque íbamos a ver juntos a Jireli en el Parque de la Ciencia. Y llegó tarde. Y yo, ¿por qué rayo tú llegas tarde? Que ya pasó el show, ahora tenemos que esperar al otro. Estaba picando un pernil para los pasteles. Cuatro perniles para pasteles. Yeah. De pernil. ¿Pero están vendiéndolos, o es que lo estamos haciendo para algo? ¿Están vendiéndolo? ¿A cuánto la docena? 25. ¿A 25 la docena? Yo probé los de pollo y están bien buenos. Eso fue lo que yo probé. ¿Eso sí. es donde? Sí. Tan bueno. Y pero ¿usted lo venden ahora ¿cómo te digo? ¿Para todo el que llame y los compre para Navidad o cómo es la vaina? ¿Cómo? O sea, si alguien te llama... ¿Cualquier persona lo puede comprar? Supongo que sí. Ah, ok. ¿Y quién es la que atiende el teléfono? Toma ahí. Tira el número. Bueno, ¿quieren vender? Que me escriban. No, tú le dices. Por eso, pero... ¿A dónde te va a escribir? ¿Dónde caramba te van a escribir? ¿A dónde te va a escribir? Instagram, qué sé yo. No, hazme caso. Eso no es tu Instagram, no, es de tu mamá. Mira, te voy a explicar. Chava, toma ahí. No, chava, tú le dices, mira, escríbanle a mami. Y usted, la gente, los que quieran, ¿lo manda para Estados Unidos? No creo. No lo manda para Estados Unidos. No, porque está. Bueno, hasta donde yo sé, en el aeropuerto por lo menos tú no puedes. No, pero pasar. Tú lo puedes mandar por correo. No lo puedes mandar por avión. Pero por correo tú lo puedes mandar. ¿Y de qué es lo que están haciendo? ¿Es de pollo? ¿De pernil? Pollo y cerdo. Búscate el número de tu maíz. Lo tiramos. No lo va a dar. ¿Pero por qué no? Pero mira, este tipo no quiere vender. ¿Tiene miedo? ¿Cuántos pejos? Mira, no va el número. Comprate un pejo, le ponemos Mantecadito. ¿Y cómo tu mamá los vende? ¿Cómo lo va a vender tu mãe? ¿Cómo? ¿Cómo ella tú lo va a vender?
Ella lo pone en Facebook y la, ella lleva años vendiendo. Ah, pues tira el. ¿Y cuál es el Facebook? ¿Cuál es el Facebook? Facebook. Estamos tratando yo ahora, ¿quién sabe? Vamos. Pues dale, búscalo. Yo no tengo Facebook tampoco. Pero ya. Okay, mira, vamos a hacer algo. Llama a tu mai y dile, ¿cuál es el número? Vamos a llamarla. Ay, dale, en serio. Llamarla. Sí, porque lo bueno de esta época es que nosotros podemos hacerlo. Ay, Dios. Ah, pero es que yo no tengo el número de aquí. Mami la tiene. Yo la tengo. Y yo le dije bien de esto. Yo también la tengo. No, pero dale, lo que pasa es que tiene que ser con mi teléfono para poder llamar. Para que se escuche. Exacto. Pero es para... Espérate, déjame. Y... Ok. Espérate, tengo que desconectar y el tú iPad. Tú estás haciendo otras cosas sí, que Girelis ha probado, que si los mantecados... Girelis llega y tiene esos mantecados ahí y después que come está ahí comiendo. Sigan ahí hablando un momento. Pero no los quiere vender, pero yo digo que le quedan bien buenos. Ok. Hace falta práctica todavía. Pero que saben. Quiere perfeccionar. Exacto. No, santo señor. Pero lo que a mí me gusta es que él hace como que con... Ay, Dios mío. Con varios chocolates. Ah, no, Kit Kat fue el que... Hicimos uno de Kit Kat, Snickers, después tú hiciste Kindle, el de Kindle, bueno, sabemos. Y después llegan con los mantecados y yo estoy a dieta. Sí. Pero no. Como que él está... el de Kinder Bueno, nunca había probado un mantecado de Kinder Bueno. No sé si lo venda, lo tengo. Pero como que un mantecado que sea de unos chocolates así que a uno le gusta, yo nunca he probado. Está avergonzado. A lo mejor ni te contesta, porque yo no voy a conocer. ¿Sabes el único que se me olvidó el nombre de tu mai? Dios mío. Yasmar. Estamos llamando luego a la mamá de Ardiel. ¡Tensión! Hello. Hola, Yasmar. Sí. Hola, es Alex. Te estamos llamando y estás en vivo a través del podcast. Es que tenemos que preguntarte algo rapidito. Oh my God. Okay. Mira, tienes suerte que contesté. No, pero mira, ahora me vas a dar las gracias. Porque estamos aquí hablando con Abdiel. Abdiel está participando hoy del podcast, que tú le diste permiso. Claro está. él no me dijo nada, pero es que yo no sabía. Él es casi mayor de edad. Pero que le estamos contando de que ustedes están haciendo pastel y los están vendiendo. Entonces le digo, pero oye, ¿cuál es el número para que la gente compre o algo? Ay, yo no me atrevo a dar el número en mi mind. Y yo, pues dame el número acá, yo la voy a llamar. A ver, ¿a dónde la gente puede a lo mejor contactarse por si quieren comprar pasteles? Ya sea por Facebook o algo. Uh-huh. Bueno, pues está mi página de Facebook, pero honestamente yo no tengo muchas amistades, pero sí, mi número de teléfono es 939-218-5319. Otra vez, pues, porque después cuando me toque editar lo puedo poner. 939-218-5319 es el número que si tú quieres comprar pasteles, oye, los probé, están bien buenos, así que los recomiendo. Sí, no. Y ustedes son del área de las millas. Perdóname, se están acabando las millas, no es por nada, pero están buenos. Sí, no es que la verdad está. Que está el chef quemadito ahí, está el chef quemadito ahí. Y tú que verdad que obviamente tú vives con Abdiel y todo eso, ¿en qué te ayuda Abdiel? Pues fíjate que me ha ayudado en todo. Todos los años siempre me ayuda en los pasteles, pero este año sí le ha metido duro. Okay. En cuestión de hacer todo. Adiel, pídele un porciento esos pasteles. Pídele un porciento. Estamos asociados ya. Ah, ya es una asociación y todo. Así me gusta. Obviamente. Eso es negocio. Sí, que cómprenlo. Lo bueno es que hay que enseñarlo para que siga la tradición. O sea, mientras yo pueda lo sigo haciendo. Pero cuando yo no puedo, pues ya él sabe cómo hacerlo y seguimos la tradición por ahí. No, y que nosotros... Tengo que decir que llevo 10 años vendiendo pasteles, no es uno ni dos, 10 años, gracias a Dios, vendiendo pasteles. Y que nosotros, en todo caso, nosotros nos unimos como catadores de pasteles en caso de que le haga falta. Vamos, que nos unimos a la... Muchas eso gracias. Eso es bueno. Te dejo ahí para que sigas tranquila. ¿Qué estabas haciendo, además de nada? Pues fíjate que hoy es día de descanso, así que hoy no estaba haciendo nada. Chacha, está picando de la que pica el pollo. Pero estamos descansando. Comiendo de la que pica el pollo. Ave María. Dale, te dejo, te cuida, un abrazo. Cuídese, bye. Bye. Ahí teníamos el número, ya lo dio, ella misma dio el número. Y como ella dio el número, déjame ponerlo ahí porque es el mismo que no sé por qué ahora no lo puedo ver. Cayo parto un... porque se dio cáncer aquí. Es el 939-218-5319. Su nombre es... Yasmar, siempre se me olvida el nombre de tu mai. Yasmar. La conozco, antes del hijo, yo conozco a la mai y se me olvida el nombre de la mai.
Yasmar, te llama, mira Yasmar, vi el podcast de Alex Díaz y te quiero comprar pasteles, compre de dos docenas. Empezamos en dos docenas. No me vengan con una, no me vengan con una. Usted, sí, porque bueno, lo bueno de los pasteles es que tú los compras, tú compras dos docenas, una para ti y una la regalas para adelante, porque uno de esos es como un acto de caridad para los vecinos. Si tú tienes una vecina bochinchera, regálale para que se le jarte la boca y no esté dependiente a usted. Así vete, así uno. Mira, by the way, ahora que tú dices que conoces a la mamá de Abdiel hace tiempo, sí. Estaba con mi abuela los otros días. Y yo no sé de dónde salió. No, porque el tío de yo no sé quién es de... Sí. Como que es familia de Abdiel. Y es como que... Pero ellos son familia o algo. Cuéntanos, Dios cuéntanos. Dios mío. ¿Ustedes son familia o no? Estamos a punto, ¿verdad? A punto. Siempre sale uno diferente. Ah, no, que son familia. Como cada que... vez que dicen son familia, yo veo que Abdiel... Sí, me acuerdo que en Navidad, el año pasado, yo estoy hablando con... con un tío mío, con el esposo de mi tía. Uh-huh. Me dice, no, que yo soy familia de tu suegra. Y yo... ¿Quién es ese? Javier está comiendo. ¿Pero quién es ese? Espérate. Se olvidó. Se llama José Luis. Ah, pues eso no sé quién es. Pero es como que es tío político o tío política. Entonces ese es el que es familia de nosotros. Es algo así. Sobrino, algo de una tía tuya, algo así, okay. O tu abuela, no sé. Okay. Sí, algo lejano. Es lejano. Sí, me pasa que a veces, como uno va y la otra vez me pasó que yo fui a un juego de baloncesto y me dice, yo soy primo tuyo, y yo acá. Llegan de la nada. Y en las fiestas de cumpleaños de tía, ajá, yo llegaba, venía gente que no me acuerdo de ellos. Mira, es tu primo, yo soy tu tía, yo te cambié los papers y yo no sé quién eres. Yo te llevaba a la escuela y tú. Yo te iba a la escuela, yo te limpiaba y yo... Y cuando yo era chiquito, en mi mente yo era... ¿Y? Y yo te bajé la polla. La polla que estaba... Ni polla. Ay, yo odiaba que me dijeran eso cuando chiquito. Es que... Mira, pues yo quería traer este tema. Uh-huh. Que me encantó este tema. Uh-huh. Es que... los millennials están siendo estudiados por parecer más joven que la generación Z. Gracias. Pero nosotros somos millennials, ¿verdad? Exacto, nosotros somos millennials. La juventud echa carne, ahí estamos. Aquí papi, estamos. Yo lo veo viejo ya. No son todos, no son todos. No son todos. Vieja la madre tuya, vieja la madre tuya. Entonces, el artículo decía que Gen Z piensa que ellos están envejeciendo como que más rápido. Ahora mismo, la actriz de Bridgerton, no sé si sabes quién es. ¿La actriz de Bridgerton? Esa fue la que salió en Bridgerton, ¿verdad? Pues ella tiene 37 años, uh-huh, y está siendo un personaje de 19. Parece. A la gente, antes de que siga, a la gente que está viendo este podcast, por favor, dígame qué edad yo podía ser un personaje. Si yo fuera a ser un personaje, ¿de qué edad usted cree que yo pueda ser? Pero de este perfil. No de 19, mi amor, no de 19. Como que no de 19, si ya puedo hacer uno de 37, ¿sabes? Tiene 37 y hace uno de 19. Pues ahí voy, que la gente decida. En los comentarios usted va a decir, ¿de qué edad tú crees que yo pueda ser un personaje? Pero de este lado, quiero que esté en mi ángulo. Es que este es mi ángulo. ¡Negro! Dije edad, no dije personaje. Edad. Tú no estás participando, papá, ¿sabes? Si no, borro el teléfono de tu madre. ¿No? Hay un video por ahí de hace, no sé si es de los 80, en donde le están preguntando a la gente la edad y viene alguien de 20 años que parece... Yo tengo 20 años y parece de 50. Espérate, tú sabes que el chavo del 8, el señor Barriga, tiene 23 años. Cuando él comenzó al Chavo del 8, él tenía 23 años. El señor Barriga. Wow. El señor Barriga. Creo que era uno de los más jóvenes del elenco. No, la más joven era la Chilindrina, que tenía 19 años. Wow. Sí. Lo voy a buscar para decirte las edades. Creo que uno de los mayores era la más mayor era la Bruja del 71. Voy a chequear ahora. Pues sí, entonces, en este artículo decía como que algunas teorías del por qué está pasando eso. Pues dice que los millennials nos cuidamos más la piel y que aunque Gen Z lo hace, nosotros usamos más bloqueador solar. Y entonces, algo que me dio mucha risa es que no están tan expuestos a los daños del sol porque también los millennials están más deprimidos. Una generación está deprimida y no sale de la casa y entonces no cogen sol y no tienen daños por el sol. Aquí tengo. Perdón, estaba sin ponchar, pero aquí tengo las edades. Perdóname, lo dije mal. La Chilindrina tenía 21 años cuando comenzó el Chavo del 8. Wow. Después le seguía Doña Florinda con 22 años. ¿Qué? 22
dos años la, la Dios mío, no. La, Doña Florinda. Seguido por... Está en shock. Seguido después... Que tanto regalo. Ajá, el señor Barriga con 23 años de edad. Pero mira la wow. foto. Es que... Bueno, amigo, no se va a ver. Pero la foto que se ve... Yo creo que viejo. Todo se ve bueno, pero viejo. En edición, loco. No, recuerda, no quiero tampoco hacer tanto juego. Ay, Dios mío. Entonces, después 23 años, después de 23 viene el... Kiko con 27 años. Tenía 27 años cuando comenzó a hacer el Chavo el 8. 27. Y de, adivina quién es el próximo. Chavo. ¿Quién? Chespirito. ¿Chespirito? Ese era. No, ese era. No, el profesor Jirafales. ¿Cuánto usted le pone al profesor Jirafales? 40. ¿30 y algo? ¿Cuánto? Dime un 30 y algo. 32. Tú vas ahí. Va, 32 más o menos. 32. A ver, María, qué suerte. No, 37. 37. Pues no está tan. Está ahí más o menos. Pero, falta unos cuartos. Y después de 37, viene Don Ramón. Okay. ¿Cuánto usted cree que tenía cuando comenzó? 40 y pico también. 40 y pico. 50. Llegando casi a los 50. Vamos a ponerle 47. 47. Y 42. 42. Tenía 48 años cuando comenzó el casi Chavo. ¡Casi la del 8. Pegué! Ah, espérate, se me fue que el Chavo tenía 42. Era antes que. ¿El Chavo dónde? El Chavo tenía 42. Chespirito tenía 42 años cuando comenzó el Chavo del 8. Ya va faltando para no aburrir aquí. Después sigue la bruja del 71. ¿Cuánto tú crees que tenía la bruja del 71 cuando comenzó? 71. 60 y algo. 60 y algo. ¿Y tú, Leira? 71. 71. ¿Y tú, Leira? Gireli. 60 y pico. Tenía 49 ¿qué? Años. 49. ¡No! 49 años. Y la persona más vieja del elenco original de. Bueno, según aparece este artículo, ¿verdad? Era el doctor Chapatín. Ahora bien, ¿qué edad tú crees que... Leira, ¿qué edad tú crees que tenía el doctor Chapatín? No me acuerdo del doctor Chapatín. No, perdón, no es el doctor Chapatín. Sí, es el mismo personaje. Es el mismo, exacto, el mismo doctor. Chavo. No, el doctor Chapatín. Ah, sí, ¿verdad? es este, no, le bajé la edad. Ah, Jaimito, el doctor Chapatín no es. Jaimito, ¿qué edad tú le ponías a Jaimito? Jaimito, no, 60 y algo. Sí. Es el más viejo de... Déjame decir, es el más viejo. 69. Espérate, hombre. Ay, que se me fue la foto. Ay, Dios. Ahora, ya. Ya llegó. Bien, ¿qué tú dices? 50 y pico. Pero un número. Está bien, número. Viejo. 57. ¿Tú dijiste cuánto, Leira? 69. 69, 57, dijo Abdiel. Y Gireli, ¿cuánto tú dices? 65. El más viejo del elenco del Chavo tenía 53 años. ¿What? El más viejo parece más joven. Porque todo el mundo dio un montón de edad. Ya, ¿verdad? Pero yo pensaba que todos eran viejos. Y no, y eran jóvenes. Eran bien jóvenes. Pues, ¿por qué creen que esto es real? Bueno, ya vemos que es bastante real. Ustedes ven ¿qué a piensan? Papi así de joven, pero en realidad tiene. ¿Mm? En realidad tiene años. ¿Sabes? Con cuidado, recuerda que. A ver, que bloquea la tarjeta de crédito soy yo. A ver. ¿Qué piensan no, de mi tarjeta! ¡Ese es mi dinero! ¡Ya, Girelita! Aunque de momento sale un Apple Pay por ahí. Mami. Lo digo, a ver quién va a pagar la puerta chocada. La puerta. Te voy a guayar la guagua otra vez. ¿Verdad quién va a pagar la puerta chocada? La puerta chocada, vamos a ver. Ajá, pero estaba diciendo, Lera. ¿Qué piensan de eso? Si es verdad cierto de que los millennials pues han encontrado mantenerse más joven. Yo opino que pudiera ser... Que ahora mismo, como hemos... Esto lo hablamos también un poquito antes de... Y opino como tú dijiste, que es como que... Quizás ahora hay más conciencia de cuidarse la piel, de usar bloqueador solar... Pero ahí habla mucho del sol, que el sol es bien dañino. Y antes, la mayor parte de la gente pasaba mucho tiempo afuera, hasta desde pequeño. En la calle, En la calle. Ahora con los teléfonos, pues no quieren salir. No había aire acondicionado, ¿sabes? No voy a salir. Mami vino a saber lo que era aire acondicionado los otros días, ¿sabes? Como se mudó por Orlando para allá, ahora se cree la más gringa, pero para mí. ¿Qué tú crees, Jire? Yo no quiero. Yo cojo sol porque estoy trabajando. Pero cuando yo termine ese show, yo jalo a correr donde nosotros nos quedamos. Ahí hay aire, ahí me quedo. Uh-huh. A coger sombrita. Sí. Sombra, no, yo le estaba diciendo aire. A Jire, bloqueador, después que leí eso, bloqueador solar. Sí. No, entonces sí puede ser de que nosotros nos cuidamos más la piel, porque los otros días yo le digo, Jire, Liz. Cuéntame cuál es tu skincare. me imagino Gireli. Te dijo, mami, pues. Cuéntame tu skincare. No está, el no mío. Está preparado.
Yo tengo una forma bien peculiar de, ¿verdad? De, uh-huh. de cuidarme mi rostro, mi bello rostro, este cutis de nalguita de bebé. Es bien fácil para proteger. Yo me paso Protex. Protex por la cara. pero no es todo el tiempo, es solamente cada vez que me baño. Cada vez que me baño para mantener los aceites naturales de la piel. El Protex te deja la piel como lija. No. O sea, eso es como... Mira este cutis. Eso no es para la cara, es para el cuerpo. Y que la cara no es parte del cuerpo. Cuenta el tuyo, Girelis. Ajá. ¿Cuál es el tuyo, Girelis? No, cuéntalo tú. Ok. Girelis me dice, pues mami, yo te robé un jabón que tú tenías allí, que es como coreano. Pues yo usé ese jabón y te deja la piel así como el Protex. A mí no me la deja así. Y yo, ok, ¿y cuál es la crema que te pone? Y yo, ella... Decitín. ¿Cuál es la crema que te pones? Girelis, ¿cómo tú te humectas la piel? Yo me echo agua, Como yo me tengo que lavar el pelo todos los días. Ajá. Porque pues me echo spray casi todos los días. Igual que yo te para darme pelo. Ay, sí, claro. Lo que pone mi cara suave es que cuando me pongo el rinse, pues me cae en la cara. Inteligencia. No, te digo una bárbara, de verdad. Mira, aplausos para ella, por favor. Sí. Pero se los merece, que se los merece. Él dijo algo de tu calva. ¿Qué? ¿Cómo que de mi calva? Dijo algo. Porque ¿Qué dijo? Que tiene aceites naturales. Que siempre está brillosa. ¿Qué dijo? Que tú dijiste, dale. Zumba. ¿Hasta dónde tú te lavas la cara? ¿Hasta dónde yo me lavo la cara? ¿Hasta dónde llega el skin care? Cuando te pones la máscara esa, tiene que haber otro flap. Abdiel, váyase ahora, te vas de aquí. No te quiero aquí, respetuoso. Muchas gracias. Joven, gracias por decirle eso. Díselo otra vez, por si acaso se lo olvidó. Váyase ahora, te vas de aquí. No te quiero aquí, respetuoso. Pues bueno, yo. Y a Girelis, por favor, díselo. Cállate. Muchas gracias. Ajá, dile. Ajá. Pues yo pienso que eso tiene que ver muchísimo. Nosotros nos cuidamos un poquito más la piel. Sí. Y también tenemos que tener bien en cuenta de los filtros. De las redes sociales. Ah, bueno, o sea, todo el mundo, el 99.9% de las personas usa filtro. Yo no uso filtro porque mi piel es tan sedosa que ¡mira! Cuando él está editando la foto. Cuando. Espérate, que tengo un barrito aquí. Sí. No me dejé. Esto es. Recuerda, esto es percepción, era percepción. Y otra cosa son los procedimientos estéticos. O sea, sí. Ya cuando uno se ve que, ay, espérate, yo tengo algo aquí. Podemos hacernos cualquier procedimiento que antes eso no lo había, ahora sí lo hay. Ah, cualquiera hace las tetas. No, es que ahora eso es una como que pero la eso moda. No te hace ver joven. Y eso es un procedimiento estético. Pero estoy hablando de que se ven jóvenes los millennials. Ah, okay. Pues vamos a llegaron una viejita de 70 años con eso bien puesto, se ve bien. No, se ve bien. Lo que dije fue que se ve. Ese comentario te quedó bien feo. No, bueno, que se ve. Porque fue como que se ve bien. No, la gente lo sabe, La gente no sabe que yo no lo dije con esa intención. No lo puedo creer. No lo dije con esa intención. ¿Sabes qué? Mejor, pero si usted quiere unos buenos pasteles, yo le voy a recomendar. ¡Ay, Dios mío! La mamá de Abdiel, si quiere el número, dale para atrás el podcast para que se me olvidó ya. Mira, no está Adriana hoy, alguien tiene un chiste. Porque Abdiel, ¿cómo? Abdiel. Tú estás en la silla de Adriana. Exacto. Todo el que esté en esa silla. Todo aquel que esté en esa silla tiene que zumbarse un chiste, por favor, Abdiel. La madre, no te voy a ponchar una boja. Boja. Ese fue el chiste. El chiste fue ese. Ajá, okay. Ajá, pues, Girelis, pues entonces di tú el chiste, por favor. Papi. Dije el chiste, no quiero que digas algo bonito, que digas el chiste. Que papi está viejo. Es que Abdiel dice que tú eres el comediante. Exacto. No, pero yo no hago chistes, los chistes los hace Adriana. No, los chistes los hace el que se siente en esa silla que donde está. Me cogieron de idiota. ¿Tú pensás que esto era gratis? Ay. Adriana no está ahí con nosotros. No tiene un chiste, no tiene un chiste. No creo. Es que yo no. Adriana es la de los chistes. Vamos a buscar uno. Lo que pasa es que no se atreven a que la gente no se ría. Me han hecho. No, lo que pasa es que los chistes también. También son como los de Sebastián. No. No, y tú sabes que se pasan hablando. Ajá. Ah, sí.
poco más tienen un bromance estos dos. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos Adriana y yo estamos hablando con, o sea, yo estoy hablando con Abdiel y Adriana con Seba, y Ana, mira, estaba hablando con Abdiel, mira, está hablando con Seba, y yo, pero es normal. Pero todo el tiempo. Voy a hacer un chiste. Ay, Dios mío, tengo miedo. Bueno, es una pregunta. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Le dice un gusano a otro gusano, le dice, vengo ahora, voy a dar la vuelta a la manzana. Mira, bien. Se tiene que reír está para bueno, hacer quedar bien está el sueño. Bueno. Dice que es el amor, se está riendo. Está bueno. ¿De qué te reíste? La verdad yo ni sé. Está bueno, gracias a todos los que se rieron de mi chiste. Te reíste por pena. No. ¿Quieren que me tire otro chiste? No. Tengo más. Tengo más, yo lo busco. Chachi, tengo aquí. No, Alex, no, estamos bien. ¿Cuál es el último animal el que subió a la arca de Noé? El delfín. Muy bien. Es sangre, no solo dos. Eso es lo que pasa, Adriana, cuando tú le dañas los chistes. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Ay, no lo sé. Sakamoko. No lo esperaba. Pañuelo, sacamoco. Vamos a acabar el podcast ya, por favor. Okay, el chiste del delfín parecía una maestra diciendo, ¿pueden decir tal cosa? ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la bala. Estúpido. Bueno, gente, hasta aquí este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden, bien importante, que este podcast funciona a base de comentarios. Usted comente de todo lo que escuchó, comente. Si le dio coraje a algo, comente. Si le dio gracia a algo, comente. Si le gustó algo que hicimos, comente. Si usted compró pasteles, comente también a los pasteles de la mamá de Abdiel. Así que le agradecemos que comenten y que le den like. Por favor, suscríbanse a este canal de YouTube. Es una voz que pide ayuda. Desde esta es la forma que nosotros vemos el pago, que esto lo hacemos de gratis para ustedes, para que ustedes se lo diviertan, para que ustedes se lo gocen. Y pues lo único que pedimos es que ustedes den like, te comparte este contenido para que crezca un poquito más, ¿verdad? Desde la semana que viene para adelante, recuerden que vamos a subir podcast La Terapia los martes y los días los jueves, para que lo tengan claro. Para el próximo va a estar aquí Adriana y nos va a estar contando las cosas que está haciendo para molestar a Abdiel. Esa es buena. Así que ya saben, a Leira la pueden conseguir como Leira Alba en todas las redes sociales. Y se me fue. Esta no me la sé. A Gireli como Gire.Díaz. A Abdiel, ¿cómo es que tú apareces en Instagram? ¿Cómo te apareces en Instagram? A buscarme. Ay, bendito sea el Señor. Ay, Cristo amado. Ay, Dios mío. Dale clase a este nene. Y a Alex Díaz. A mí me pueden conseguir como Alex Díaz AD en todas las redes sociales. Y a Abdiel lo pueden conseguir como. Ay. ¿Cuál de los dos es? Ah, tiene dos cuentas y todo. No es. Ah. ¿Tiene dos cuentas? Sí. ¿Tú tienes dos cuentas? Ya. Coge esa. Noel_PR17. Mira que Seba y él tienen guerra de seguidores. ¿De quién tiene más seguidores que el otro? Espérate, pero ¿está funcionando ahora? ¿El qué? Yo creo que no está funcionando. ¿La otra cuenta? No. No. Es que él está buscando hacer otra cuenta en Instagram que es. Dame verlo. Ajá, pero explica. Okay, espérate, es que estoy buscándola. Se llama Beto_cocina creativa, que ahí es donde va a estar, pues me imagino que si vende algo, pues ahí va. Okay. Pero ahora mismo no tiene nada. Sería ahora mismo. Pero cuando tenga algo, nos avise para pasarle, porque ahora mismo no tiene nada. Pues, ahora que vayan a la otra, que es la principal de él. Exacto. Gente, nos vemos la semana que viene. Dios me lo bendiga mucho. Que tengan una excelente semana. Y esto ha sido todo en este episodio de Los Díaz. Bye bye.